Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio de Mipel, yo soy Horu, bienvenidos una vez más al universo de superhéroes de Marvel, a Marvel Champions, y hoy vamos a estrenar a Hulk, vamos a estrenar al último héroe que ha salido justo antes ya, lo siguiente ya es la campaña de Cráneo Rojo, y esto pues salió hace 2 días. Hace 2 días salió. Cuando veáis el vídeo, pues habrá salido hace ya más tiempo. Pero lo estoy probando 2 días después de salir este pack. ¿Vale? Me ha dado tiempo a hacer algunas pruebas con el mazo que viene predefinido. Y lo vamos a enfrentar a el Duende Verde. El Duende Verde con el escenario 2, el segundo escenario, el de la fórmula mutagénica que viene con el pack de escenario de Duende Verde, ¿vale? Recordad que vinieron dos, negocios arriesgados y Duende Verde. Lo he estado probando con negocios arriesgados, pero vamos, no sé, supongo que lo sabéis, Hulk no puede intervenir plan y justamente negocios arriesgados tiene mogollón de cartas de encuentro de planes secundarios, ¿vale? Entonces, en las pruebas que he hecho o en las partidas que he echado contra ese escenario, he llegado a sacar hasta 5 cartas de encuentro por cada turno, ¿vale? En cada turno. Porque se me ha llenado de planes secundarios y, claro, cuanto más el primer secundario le daba una carta más de aumento, más probabilidades tienes de que al final de ese turno salgan más planes secundarios. Pues así, pues se me ha llegado, he llegado a tener 5 planes, el principal más 4 secundarios, y que todos daban carta de aumento, o sea, una carta extra de encuentro, ¿vale? Entonces, ese escenario la verdad es que le viene muy mal a Hulk. Y he pasado, después de hacer algunas pruebas y ver que no había manera, ¿vale? Entonces he decidido enfrentarlo contra un escenario más normal, ¿vale? Que es el de la fórmula mutagénica, Duende Verde. Se va a llenar de, o se va a proteger con duendes, con esbirros, pero bueno, vamos a intentar que Hulk pueda con todos, ¿vale? Vamos a leer el plan y vamos a la preparación. Aquí tenemos el plan principal, liberar el mutágeno, plan 1A. Contenido, tenemos al Duende Verde 1 y 2 o al 2 y 3 para jugar en modo experto. Vamos a jugar en modo experto, o sea, nos enfrentaremos al Duende 2 y al Duende 3. Vale, tiene el conjunto de encuentros normales y la fórmula mutagénica y un conjunto de encuentros modular recomendado que es trucos de duende. Vale, vamos a jugar con eso. Preparación, pone en juego un esbirro esclavo, duende enfrentado a cada jugador, baraja el mazo de encuentros y avanza a la etapa 1B. Ahora haremos eso. Y luego aquí tenemos liberar el mutágeno, el plan 1B. El Duende Verde ha liberado un mutágeno tóxico en forma de gas sobre la ciudad de Nueva York. Cuando se complete esta etapa, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador que no esté enfrentado a un esbirro duende debe descartar 3 cartas del mazo de encuentros y poner en juego enfrentado al primer esbirro duende descartado de este modo. Vale, pues bueno, aprovechando esto, vamos a ver al Duende Verde. Aquí lo tenemos, 2 de plan, 2 de ataque, y cuando se muestre esa carta reparte 2 cartas de encuentro a cada jugador, o sea, en el primer turno 3 cartitas de encuentro, 2 que tendremos allí preparadas más la que toque. Y respuesta obligada, después de que el Duende Verde ataque y te inflija daño, coloca 1 de amenaza sobre el plan principal. ¿Vale? Esto es lo que tenemos. Y por el lado del héroe tenemos aquí a Bruce Banner. Se recupera de 4, tiene una acción que se llama investigación experimental, que robamos una carta y luego elegimos una carta de nuestra mano para descartarla. ¿Vale? Esto lo podemos hacer una vez por ronda. Y en el lado de Hulk, como decía, 0 de intervención, 3 de ataque, 3 de defensa. Enfurecido, que es una interrupción obligada, que nos hace descartar toda la mano al final de nuestro turno, ¿vale? Bueno, y por terminar, 18 de vida para el Duende Verde, 18 para Bruce Banner. Vale, vamos ya a terminar la preparación. Terminamos la preparación. Ponemos al esclavo duende que nos ha dicho el plan, lo tenemos aquí.
hay que poner 2 de amenaza en el plan principal, que empieza con 2. Y barajamos el mazo de encuentros. Metemos, como siempre, la obligación de Bruce Banner, demonios interiores, la perdemos por aquí, y barajamos. Pegamos un corte, y ahora ahí preparadito. Y debemos 2 cartas de encuentro, ya preparadas para el final del turno. Vale, y nos queda Bruce Banner. Bueno, no lo he dicho, Bruce Banner, bueno, estoy jugando con el mazo que viene en el pack, no lo he tocado. Y segundo, el tamaño de mano de Bruce Banner es de 5, el tamaño de Hulk es de 4. Bueno, cortamos. Y 5 cartitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues a ver qué nos ha atacado. Hulk aplasta, cara a cara, pagarás por eso al rescate y fuerza imparable. Buf, buf. Vamos a ver qué hacemos. Venga. Bueno, pues vamos a comenzar ya nuestra pelea contra el Duende Verde. Vamos a intentar salvar Nueva York. Y lo que vamos a hacer, lo primero, tenemos Hulk Aplasta, que esto es la carta bruta de Hulk, ¿vale? Le da más 10 de ataque. Pero lo tenemos que hacer, bueno, si lo hacemos con puños, ganamos brutalidad. Y nos podríamos cargar al guardia, porque no le podemos hacer daño al duende mientras esté este. Entonces, vamos a usar la habilidad de Bruce Banner, que tan igual así la usamos desde el principio, porque mi idea no es usarla demasiado, porque tampoco nos interesa estar mucho tiempo en el rato en el lado de Bruce Banner. Así que vamos a usarla, robamos una carta y luego descartamos una, ¿vale? Entonces vamos a buscar puños. ¡Uf! ¡Uf! La fuerza ilimitada. Buscábamos un puño, pues toma 3. Pues esto nos cambia, ¿eh? Esto nos cambia la cosa. Esto nos cambia la cosa porque... A ver, descartamos este, ¿vale? Está fuera. Porque ahora tenemos para esto y para fuerza imparable o para esto, ¿eh? Vamos, bueno, lo primero, nos tenemos que dar la vuelta a Hulk. Lo primero que vamos a hacer es pagar con 3, pagamos esto. Entonces ganamos brutalidad y le hacemos, bueno, hacemos es un ataque y esto es una interrupción del ataque que le da más 10 de ataque. Hacemos 13 de daño, con lo que este se va y como es brutalidad lo dejamos en 8, entran 10. Vale, y ahora lo ideal sería... Podemos prepararnos y volverle a atacar para dejarlo a 5. Podemos obligar que nos ataque. Pero... Vamos, como Hulk no tiene mucho para intervenir, vamos a usar al rescate, ¿vale? Con lo que... pagamos 2 y pagamos al rescate. Y quitamos 2 de amenaza del plan. Vale. Enderezamos y 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. A ver. Helitransporte, otro Hulk aplasta. Pagarás por eso y pagarás por eso. Vamos. Vamos. Qué mala, ¿eh? Esta hora nos viene mal, ¿eh? Nos viene mal. Vamos con el turno del enemigo. Ponemos 1. El Duende Verde nos ataca. Tiene 2 de ataque más. El incremento es 1. 3 de ataque. No defendemos. No lo había dicho, hay que decirlo antes. 15. Y como nos ha hecho daño, pone 1 de amenaza sobre el plano. Vale.
Y ahora, fase de encuentro, nos damos una carta de encuentro y empezamos a resolver en orden. La primera, con la guardia baja, descarta una mejora o apoyo que controle. Si no se descarta nada, oleada, ¿no? Pues oleada. A ver. Soldado duende, es un esbirro. Vale, se nos enfrenta. Cuando se derrote esta carta, inflige uno de daño al jugador enfrentado. Vale, segunda carta de encuentro. Agresión, el villano te ataca. Pues nos ataca, otra vez no defendemos tampoco. 2 más... ¡Hostias! 2 más 2, 4. Y después de que termine esta activación, devuelve esta carta al mazo de encuentros y barájalo. Vale. Pues nos hace 4 de daño. Nos ponemos en 1 y barajamos el mazo de encuentros. Cortamos. Y tercera carta de encuentro, bombas calabaza. Vincula esta carta al villano. Respuesta obligada. Después de que el villano te ataque, descarta bombas de calabaza y sufres 2 de daño indirecto. Y podemos pagar 2 puños para descartar esta carta. Vale. Pues vamos con nuestro turno a ver qué hacemos. Bueno, antes de pasar con nuestro turno, permitidme que haga un rewind, ¿vale? Es que me he dado cuenta que tenía el pagarás por esto, que esto es cuando nos ataquen, ¿vale? Como nos ha atacado 2 veces, solo lo voy a hacer una vez porque cuesta 1, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el último ataque que nos ha hecho con la última carta de encuentro, pagamos 1 porque total no podíamos jugar nada ahora con esto, entonces... Pagamos esto, es una respuesta de héroe, intervención, después de que el villano te ataque, quita tanta amenaza de un plan como la cantidad de daño que haya sufrido hasta un máximo de 5, ¿vale? Entonces, lo pagamos, nos había hecho 4 de daño, solo podemos quitar 2 de amenaza, ¿vale? Y nos quedábamos con estas cartas. En nuestro turno, es nuestro turno. Lo que vamos a hacer es... vamos a atacar con Hulk. Vamos a atacar con Hulk. Sí, le hacemos a este 3 de daño. Se queda en 5. Y nos damos la vuelta a Bruce Banner, ¿vale? Para no perder estas cartas. Y ahora lo que voy a hacer es descartar esta carta. Y robamos... hasta 5, pues 4, 1, 2, 3 y 4. La mansión de los Vengadores, objeto inamovible, palmada atronadora y cara a cara. Vale, pues enderezamos y turno del enemigo. Ponemos uno de amenaza aquí. Ahora va a ejecutar el plan. Tiene 2 de plan más... más un asterisco que dice el villano se cura 2 de daño. Vaya por Dios. Pues pone 2 de plan. Lo dejamos en 3. Y se cura 2 de daño. Se pone en 7. Epa. 7. Ahora este ejecuta el plan. 1. Y ahora ya una carta de encuentro normal. Que es agresión. Estamos en alter ego, oleada. Bueno. Exceso de confianza. Cuando se muestra esta carta, el duende verde ejecuta el plan. Si se ha colocado al menos 3 de amenaza con esta activación, esta carta gana oleada. Uf. Qué mal, ¿eh? Qué mal. 2 más 2, 4. 4. Pasa el plan. Y tenemos oleada, ¿eh? Avanza, esto dice que avanzamos a la etapa 2. Bueno, leemos la historia, dice... La nube se propaga por la ciudad y quienes tienen la desgracia de verse atrapados por el gas empiezan a convulsionarse y a cambiar, transformándose en horribles criaturas semejantes a duendes. Cuando se muestra esta carta, avanza a la etapa 2B. ¿Vale? Las criaturas transfiguradas tienen 11 de amenaza. Las criaturas transfiguradas obedecen todas las órdenes del duende verde. Tenéis que detener al villano antes de que su monstruosa milicia invada la ciudad. X es igual al número de enemigos duende, incluido el duende verde, que haya en juego. Y si se completa... Vale, esto es el más X. Si se completa esta etapa, los jugadores pierden la partida. Y empezamos con 4. Y ahora avanzaría de 2 en 2, porque ese también es duende. Vale, pero teníamos oleada. Tacata.
Otro esclavo duende. Uf, pues se nos ha torcido en el turno 2 con la mierda de la fase de encuentros, con la carta esa de encuentros asquerosa. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a quitarnos. Vamos a quitarnos duendes de medio, porque si no, perdemos. Ahora mismo aumentaría en 3, se pondría en 7. A ver, lo que vamos a hacer es. ¿Me curo? No, no me curo. Nos ponemos así en Hulk, vale. Entonces, vamos a con Hulk aplasta 2 y 3, ¿vale? 3 recursos. Sí, 3 recursos, es que nos han salido ahora todas las caras. 3 recursos, lo que hacemos es jugar palmada atronadora. Dice, elige hasta 3 enemigos distintos e inflige 3 de daño a cada uno de ellos, ¿vale? Pues a los 3 que hay. A este me lo cargo. A este le metemos 3 de daño y a este también, con lo que se queda en 4. Ahí está, 4. Vale. Vale, ahora con Hulk le metemos a este y fuera. Y ahora nos queda una carta, pues descartamos y robamos 4. 1, 2, 3 y 4. A ver. Bueno, el salto suborbital. Vamos a tener que jugar el salto suborbital para controlar el plan este. Pues enderezamos y vamos al enemigo. Ponemos, ahora nos ataca de 2, pero luego nos hará 2 de daño con las bombas calabaza. Como en el siguiente turno no vamos a atacar, solo vamos a hacer esto. Sí, vamos, defendemos, ¿vale? No nos hace daño, como no nos hace daño, no ponemos amenaza en aquí. Y ahora descartamos la bomba calabaza. Y uy, no nos hace daño, espera, no nos hace daño. Y la fase, la carta de aumento que 2, esto es un asterisco, es un esclavo duende, es guardia también. Vale, pero no nos hace daño, vale. Ahora descartamos la bomba calabaza y nos hace 2 daños, pone en 9. Y ahora este nos ataca, que sí que ha entrado a tiempo, pues 8. Y ahora carta de encuentro. Bombas calabaza otra vez, joder. Joder. Ahora lo tenemos fácil, ¿eh? Lo tenemos fácil. Sí. Pagamos 3 recursos, 2 de puño y un comodín, por tanto 3 puños. Y jugamos el salto suborbital. Dice, quita 3 de amenaza de un plan, 5 si lo hemos pagado con puños. ¿Vale? Quitamos 5 de amenaza. Y nos vamos a dar la vuelta. Y robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vigor, laboratorio banner, mejora, fuerza y golpe aplastante. Con esto y esto jugaríamos vigor, con esto golpe aplastante. Bueno, a ver, vamos a ver, enderezamos. Hay 2 duendes, entran 2 aquí. Ahora ejecuta el plan. 2 de plan más 1, 3 de plan. Este pone uno más. Ya son 6, ala. De repente 6. Menos mal que hemos limpiado, si no, perdíamos ya. Y ahora encuentros. Perfidia. Cuando se muestra esta carta, elige entre gastar 2 recursos de cualquier tipo o darle al villano una carta de aumento. Pues no quiero gastar carta, le damos una carta de aumento. Vale, nos toca, vamos a pensándolo bien. Bueno, vamos allá. Vamos allá. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos un ataque.
A ver, con esto jugamos a vigor y con esto jugamos este. Que nos quitaríamos a este de en medio. Vale, pues sí, nos curamos. Nos ponemos en 12 de daño. 12 de vida, perdón. Nos damos la vuelta. Con tres recursos, ¿vale? Bajamos a vigor. Y con un recurso de puño jugamos golpe aplastante. Este ya lo hemos jugado antes. Solo puedes gastar recurso de puño para pagar el coste de esta carta. Es un ataque que dice inflige tanto daño a un enemigo como tu ataque. ¿Vale? Nuestro ataque es de 3, pues le hacemos 3 de daño a este. Fuera. Vale, y ahora pues atacamos con vigor. Vigor tiene una respuesta que dice, después de que vigor ataque, quita uno de amenaza de un plan, ¿vale? Atacamos a este. Lo dejamos en 3 y quitamos uno de amenaza del plan. Vale. Enderezamos y robamos 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Patada doble voladora, golpe aplastante al rescate y otra patada doble voladora. Bueno, esto podría salirnos repartido, ¿eh? Las patadas podrían salirnos repartidas. Bueno, a ver, vamos a ver. Ponemos uno de amenaza. Vuelve a tener 6. Porque ahora solo está este duende. Vale, el duende nos ataca. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos ataca de 2 más esto más otra. Y luego nos hará 2 de daño. Se lo va a comer vigor, ¿vale? Se lo va a comer vigor. Entonces, le damos una carta de aumento más esta que tiene por aquí. Esto es 2 y un asterisco. Es caballero duende. Después de que termine esta activación, devuelve esta carta al mazo de encuentro. Vale. Pues ya son 4 más 1, 5. Vale. Esto hay que devolverlo al mazo de encuentros. Vale. Pues son 5. Lo mata a vigor. No pone amenaza porque no nos ha hecho daño a nosotros, ¿vale? Cuando dice que te hace daño es a este, no a los aliados, y tenemos que barajar esto. Bueno, ahora sí, se descartan las bombas. Sí. No sé, no la voy a barajar, ¿vale? Voy a poner aquí. Es verdad, no, me he rayado, no había que barajarla. Dice barajar mazo de encuentro, no lo descartes. Vale, y tenemos que robar carta de aumento. Pegamos un corte por aquí. Nos quitamos 2 de vida. Y robamos carta de aumento. Es planeador duende. Vincula esta carta al enemigo, ¿vale? Bueno, le da más 1 de ataque al duende. Y con 2 rayitos no lo podemos quitar. Pero nos toca a nosotros, nos toca a nosotros. Y ahora es un buen momento, ¿eh? Ahora es un buen momento. Vamos a ver qué tal. Vale, pues ahora. Vamos a. Le atacamos con Hulk. Le metemos 3. 0. Lo dejamos KO. Pero el duende verde se despierta y aparece como duende verde 2. Ahora nos ataca con 3, ¿vale? Y nos reparte, cuando se muestra esa carta, reparte 3 cartas de encuentro a cada jugador. Bueno, pues 1, 2 y 3. No sé si nos viene en una buena. En un buen turno esto. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a pagar 3 recursos de puños para jugar la patada doble voladora, que inflige 4 de daño a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta solo con puños, aturde a ese enemigo y roba una carta. Vale, lo aturdimos. Por lo menos no nos va a atacar en este turno.
Robamos una carta. Fuerza desatada, la vamos a tener que descartar porque no... Somos Hulk, entonces enderezamos, robamos cuatro cartas. Una, dos, tres y cuatro. Nos interesa que quedarnos en Hulk. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque ahora la intervención, ahora se pone 1, se pondría 7 más 2 de plan. Sí, vamos a quedarnos y como Hulk. Por cierto, ahora tiene 20 de vida, que se me olvidaba, 20 de vida. No sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? Bueno, empezamos a resolver encuentros. Bueno, no, ponemos uno ahí. Ahora nos ataca, no nos ataca, se le va el aturdido. Vamos a ponerlo así para que se vea. Vale, y ahora pues empezamos, bueno, carta de encuentro y empezamos a resolver. Curación regenerativa. Cuando se muestre esta carta... por cierto, espera, a ver. Me ha faltado hacerle daño, ¿no? Sí. Con Hulk, el primer ataque, nos hemos librado este y con este 4, 16. Eran 16, vale. Y ahora se regenera, se cura X, siendo X igual al doble del número de etapa del villano. Se regeneraría 6, se pone en 20, otra vez. No le hemos hecho nada. Pero la no cura, no gana oleada esta carta, menos mal. Vale, la siguiente. Nación duende. Todos los enemigos duende, incluido el duende verde, reciben más 1 de ataque. Bueno, y tiene 2 de amenaza. Duendes de refuerzo. El duende verde ha empleado el suero del mutágeno y su entrenamiento de combate avanzado para crear un comando de duendes de élite. Cuando se muestre esta carta, coloca uno de amenaza adicional por cada esbirro duende que no hay. Vale, pues otros 2 de amenaza. Y esta es el soldado duende. Bueno, menos mal que ha salido en ese orden, si no, aquí habría uno más. Bueno, pues se nos ha vuelto a complicar el panorama. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos allá. Y vamos a pagar. 2 recursos para jugar al rescate, ¿vale? Y intervenimos de 2. Y vamos a intervenir este, que les da más 1 de ataque a todos. Este fuera, la nación duende. Vale. Ahora descartamos 2 recursos de energía, ya que no lo podemos hacer, y le quitamos el planeador duende. Fuera. Bueno, nos ha quedado el vigía, que lo vamos a tener que descartar, pero antes le metemos 3 al duende verde. Y se queda en 17. Está muy lejos todavía, no tenemos la partida controlada. Vale, esta la descartamos y 1, 2, 3 y 4. A ver qué nos sale. Cara a cara, Hulka, salto suborbital. Malo. Bueno, podemos quitar aquí porque sacar a Hulka no lo veo. Bueno, vamos a ver qué hacemos. El duende verde nos ataca, no lo defendemos. Nos ataca de 3. Uy, perdón. Entran dos, que hay 2 duendes. Y por lo tanto se pone 9. Y tenemos que defender, si no... Si nos entra daño, coloca 2 de amenaza sobre el plan principal y perdemos.
coloca 2 de amenaza sobre el plan principal y perdemos. Pues tenemos que defender. Defendemos. Nos ataca con 3, como haya un aumento aquí, hemos perdido. Ahí está. Un simbolito de aumento. Aquí. Pues nos ataca de 4, nos entra 1. Nos hace 9 de daño. Y pone 2 de amenaza sobre el plan principal. Y llega a 11. Y Hulk no ha podido con el Duende Verde. El Duende Verde ha infectado Nueva York con su mutágeno. Y nos ha vencido. Bueno, pues ahora no nos ha dado tiempo a quitar de aquí amenaza. No nos ha dado tiempo a quitar de ahí amenaza. Es que nos hemos quedado, no sé si lo he dicho al principio, pero nos hemos quedado ahí atascados en la primera fase del Duende Verde y no hemos podido. O sea, han empezado a salir guardias y no, la combinación de cartas no nos venía bien y hemos perdido muchos turnos sin poder hacer nada, sin poder hacer nada. De daño hemos ido bien, pero no, y que nos quedaba aquí por salir fuerza imparable, poder de la agresividad, patada doble voladora. Ha habido un turno que nos han salido 2 patadas doble voladoras y hemos perdido una que lo podíamos aturdir y cosas de estas. Pues esto ha sido Hulk contra el Duende Verde. Habrá venganza, ¿vale? Habrá venganza. Voy a hacer un mazo que tiene cartas muy caras. Y ya que las cartas caras son las suyas de Hulk y no las podemos quitar, vamos a poner cartas de agresividad, pero más baratitas, para poder ir jugando mucho, muy rápido y tener un motor de... o de robo o de daño constante, para que las partidas sean cortas, ¿vale? Cortas y que podamos ganar, no cortas porque nos venza enseguida el Duende Verde. Habrá venganza. Dale like, suscribíos, comentar por ahí abajo qué os ha parecido la partida, si habéis probado ya a Hulk. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!